Efectivamente, el World Pride tiene una responsabilidad, ¿no?, un compromiso con tanta gente que va a venir a Madrid, que es precisamente ser la voz de aquellos que les quitan la voz, ¿no? Sabemos que en muchos rincones del mundo, desgraciadamente, el colectivo LGTB no puede gritar, no puede expresar con libertad cómo son o amar a quien aman, y todas y todos juntos en Madrid vamos a ser esa voz de aquellos que les quitan la voz o que no tienen voz. Y tantísima gente va a ser esa fuerza que necesita los gobiernos de muchas partes del mundo para reconocer esos derechos. Queda muchísimo por hacer.